tal? Muy, pero muy buenas noches. Estamos en una nueva versión de Banda Garage, en esto que son los especiales, en esta versión de junio, con notas históricas, con ganas de seguir mostrándote, acercándote a los músicos, a vos, a tu casa, que los músicos se puedan acercar a nosotros también y nosotros darle un espacio a ellos. Hoy nos toca con el Juanjo Spinetti, cantante de Maldita Suerte, una banda con más de 20 años de trayectoria, y vamos a estar junto con Rami Módica acompañándolos en esta noche. Lo presento, lo tengo por lo menos hoy, lo tengo encima mío, así que al productor de Banda Garage lo presento. ¿Cómo va, Rami Módica? Buenas noches para usted. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andan todos? ¿Todo tranqui? Acá arrancando este nuevo formato, esta nueva idea que vamos a implementar por lo menos por junio. Si se extiende la cuarentena, seguiremos creando contenido, generando contenido para seguir de algún modo al aire. Y bueno, si te parece, te comento un poco cómo viene el mes de junio, que tenemos 5 martes, van a ser 5 martes, 5 artistas distintos, artistas conocidos ya en el under, ¿no es cierto? Sí, señor. A ver, ya está todo, está diagramado hasta la última fecha de junio, así que si los tenés a mano y tenés ganas de contar lo que están del otro lado, qué es lo que se viene, además de tener a Juanjo hoy, bueno, lo escucho. Te comento, además de Juanjo, de Maldita Suerte, que bueno, es este primer martes, tenemos la semana que viene a Lalo de Revancha, Judas de Nahual la próxima semana. Tenemos la participación estelar, diría yo, del señor Ancho, de Lo Peor del Mundo, que se viene un notón, los chicos tienen ahí material nuevo para sacar en cualquier momento, así que se viene Lo Peor del Mundo, y cerramos estos especiales del mes de junio con Salva, que creemos que es la covacha, que volvió con la covacha. Vamos a descubrir la nota. A la escena. Lo vamos a descubrir. Por lo pronto, en redes sociales se ha creado un Facebook, Salva Covacha, así que creemos que va por ese lado. Nos vamos a enterar cuando tengamos la nota. Hoy vamos a tener una nota muy, muy importante y ojalá podamos hablar de todo lo que tenemos preparado. Le mandamos un saludo a Luqui Martoli, que nos dio una mano hoy en la producción. No le va a tocar estar en esta nota, pero nos dio una mano muy importante para armar todo el contenido, así que nos ponemos en contacto con Juanjo y enseguida seguimos con la nota. Lo traemos al invitado, Rami, ¿te parece? Estamos. Vamos. Vamos. Ahí va. Ahora sí, estamos con Juanjo de Maldita Suerte. El placer de tenerte en esta noche de Banda Garage, en los especiales. Juanjo, gracias por estar junto Martín, a nosotros. Un gustazo, loco. Martín, Ramiro, una masa, loco. A ver, recién afuera del aire, por decirlo de cierta manera, nos decías, yo soy medio cavernícola con esto, pero te tuviste que adaptar en esta cuarentena, en estos momentos de la historia de la humanidad para poder sí. Dar una vuelta de tuerca. Sin duda, sin duda. Creo que, bueno, es lo que hay y está bueno siempre estar comunicado de distinta manera. Ya como te decía recién, medio como que soy de otra onda, pero nada, me voy copando y está bueno, estamos hablando los tres acá y mejor que hablar de música y de lo que tanto nos gusta. ¿Cómo lo está llevando? ¿Cómo lo llevó la banda? ¿Cómo los encontró en este momento este parate? La verdad es que es una situación atípica, ¿no? ¿Qué sé yo? Es una película, a veces yo creo que es una película. Pero bueno, tratamos de reinventarnos. En lo personal, me tocó estar nada, respetando la cuarentena, pero haciendo mucha música. Estuve haciendo covers con amigos, viste, canciones que grabamos dos, después participé en una más, ahora estoy haciendo una más. Nada, la paso bien, tengo el lugar acá para grabar en mi casa, entonces nos vamos manejando de esta manera y nada, el tiempo lo vamos utilizando en algo productivo, ¿no? Que es nada, tocar el piano, estudiar, laburar algo y hacer música con él. Juanjo, ¿cómo estás? Te mata, ¿viste? Te saludo ahora yo personalmente. Ramiro. Con respecto a Maldita, tengo entendido que ustedes estaban en proyecto de grabar, tenían algo grabado. ¿Cómo los agarró la cuarentena con eso? Y los agarró justito, habíamos terminado de maquetear todo. Ya habíamos terminado
casi todos los temas, faltaba uno, creo. Y ya la idea era en abril empezar a grabar un disco nuevo, lo cabo. Así que hago y bueno, cuando termine todo esto y podamos empezar nuevamente, ensayaremos. Habíamos utilizado mucho tiempo para ensayar, porque teníamos ganas de hacer un disco, por lo menos las bases crudas, tocando en vivo todos. Y bueno, tendremos que volver a ensayar como locos y ponernos a punto de nuevo para empezar a grabar este disco. Así que por suerte pudimos avanzar y terminar todo lo que era las canciones, las letras, los arreglos, esas cosas. Y, bueno, así que estamos bastante avanzados porque está todo plasmado en grabaciones nuestras, ¿viste? Entonces, así que será cuestión de arrancar cuando se termine todo esto. Juanjo, teníamos ganas en estas noches, en estas charlas, de hablar también un poco de lo que es la historia de Maldita Suerte. No sé si hay tantas bandas con la historia tan rica, con la suerte o la chance que tuvieron ustedes de recorrer este camino ya desde hace tantos años. Y preguntarte en lo personal, por lo menos a vos, desde que estás desde Mataderos, ¿dónde nace tu interés por la música de cuando eras chico, de cuando eras joven? ¿Qué se escuchaba ya por Mataderos? ¿Cómo lo manejaban en esa época, hace tantos años? La verdad es que el bicho de la música, en lo personal, ya arrancó de mi familia. Mi viejo siempre tocó la viola, siempre tuvo sus bandas, mi vieja también. Digamos que siempre tocó el piano y siempre cantó, y bueno, ya partió de ahí. Y después, del Chizo, y somos amigos de la infancia, entonces como que él ya estaba guitarreando en la vereda, cuando ni existía obviamente ni la renga, nada. Y bueno, todos esos chicos que estábamos alrededor de él cuando daba sus primeros acordes, éramos nosotros, un montón de chicos amigos, ¿no? Entonces como que eso en cierta manera fue jugando a favor para el día de mañana, ya cuando ellos empezaron ya full, yo ya daba mis primeros pasos ya con la música, que fue lo que me dio el último empujón, ¿no? Sin duda que creo que la renga es uno de los principales motivos por el cual hoy toco, ¿no? ¿Y cómo fue eso de empezar a seguir a la renga o de verlo crecer a Chizo al lado tuyo y de ver crecer todo ese monstruo que se armó? Y fue muy loco porque yo estuve en el primer recital de ellos, ¿viste? La vereda de Año Nuevo. Me siento como afortunado porque los 31 años de banda seguí a la renga desde el primero. Entonces como que conocí todas las etapas y la verdad es que uno es como que está siendo como de cierta manera como que no sé, a mí me hablan de la renga hoy y es como que fue vivió desde el barrio, desde los amigos que empiezan a tocar y de repente ese pibe que tocaba las canciones, yo recuerdo éramos pibitos y el Napoli estaba con la criolla y había una canción toda tocando en una banda de rock and roll, todas esas cosas, loco. Me acuerdo, yo tengo 44 y eso, creo que yo tenía 7 años y el Napoli ya estaba con esos acordes, estaba los acordes estudiando, ¿viste? Y vos fijate cómo es la vuelta de la vida que después termina siendo uno de los exponentes máximos del rock argentino. Para mí es lo máximo que el rock, ¿no? Y es muy loco, ¿no? Claro. Jugar como esa dimensión de lo, Juanjo, que, son, y de lo que son, digamos. En todos estos años que claramente tenés y llevás, ¿qué encontrás de diferente entre esos momentos de los comienzos de las bandas a la actualidad, a lo que se vive hoy? ¿Qué encontrás diferente? No, lo que pasa es que también el mundo cambió, ¿no? En aquella época, mirá, nosotros como banda, cuando arrancamos, como hablaba ayer en una nota con el Diose, un amigo de Mambo Tango. Amigazo. Un saludo grande para el Diose, que lo va a estar viendo. Es un capo. Él y toda la banda. Que hablamos, en lo personal, el primer disco que grabamos con Maldita lo grabamos en cinta abierta. Y vos decís, cinta abierta, capaz que ustedes no saben ni capaz lo que es, porque es algo que es como de zarpado de otra época, ¿no? Claro. Pero también eso nos daba algo que hoy se está perdiendo, que la tecnología te da muchas herramientas, pero por momentos como que
nos pasamos de mambo. Desde los puntos de vista, para que voy a cortar acá. Desde el punto de vista artístico, porque antes había que tocar, no existía la posibilidad de pinchar, de afinar guitarras o afinar voces. Allá era cantar, te equivocaste, vamos todos para atrás. Y eso te daba una exigencia musical que en la actualidad está, pero no es tanto, porque bueno, cortá esta parte, ponele, bueno. Esas son cosas que veo desde lo artístico, digamos, ¿no? Y después, obviamente, que antes no había tanta industria musical detrás de un artista, ¿no? Estaba, pero no era algo tan... Era un monstruo. Tan como... Claro, antes era distinto. Como también organizar un show era distinto. Vos ibas a un club, en el caso nuestro, un club cerca de mi casa se llamaba Sol del Plata, que se llama. Íbamos, hablábamos con él, che, podemos hacer un show acá. Y listo, se hacía. Alquilábamos un escenario, el sonido, y se hacía. Y bueno, esas cosas como que se fueron partiendo. Hoy en día es prácticamente imposible hacer un show en un club en Capital. No, es imposible. No es prácticamente, creo que es imposible, salvo que... lo organiza el gobierno de la ciudad. Claro, no, pero es imposible porque... No, porque si hay lugares que están habilitados con toda la infraestructura que necesitas para hacer un show, en muchos casos... Que tampoco siendo una banda under es fácil llegar, porque ustedes tuvieron la posibilidad de grabar un DVD en el Vorterix, pero hay muchas bandas under que no tienen la a ese lugar sin una banca de otro lado, ¿no? Sí, es complejo, es complejo. En la actualidad eso, bueno, pero creo que la bisagra fue después de Cromañón, ¿no? Porque después de Cromañón hubo como un antes y un después. Antes había tipo, esta cuestión también era media como alocada, media despedida, caótica por momentos, ¿viste? Sí, era, hacía otra cosa que capaz que era... no correspondía hacerla. Claro. Yo te quiero preguntar justamente por eso, bueno, Juanjo, a ver, ¿cómo es el...? Pero en la actualidad... Claro, ¿cómo son los primeros años de Maldita Suerte? ¿Cómo fue la grabación de ese primer hijo con el Chizo? ¿Y cómo era el ambiente justamente de ese círculo under en el que se manejaban? ¿Cómo fueron esos primeros años de Maldita Suerte? Y generalmente como arranca cualquier banda, ¿no? Entre amigos, che, vamos, la verdad cuando hicimos nuestro primer disco, la verdad que ahí nos dimos cuenta que lo que pensábamos que sabíamos como músicos, como de saber hacer cosas, nos dimos cuenta que la mitad de la cosa no la sabíamos, porque nosotros no sabíamos lo que era un click, ¿viste? Me acuerdo que cuando llegamos al estudio, justo le digo al Chizo, che, Napoli, dame una mano para grabar porque... Siempre recuerdo que nos trajo unas guitarras, unos redoblantes, unos equipos. Yo no teníamos equipos, pero eran equipos chicos, de una calidad limitada, y teniendo la posibilidad de que nos presten equipos de primera, claro, eso influye en el sonido. Nos trajo equipo y todo, pero en el estudio, bueno, dale, ¿en qué tempo está esta canción? ¿Cómo es así? Uno, dos, tres y adentro. Entonces no existía... No existía. Existía, pero no lo usaba nadie, el click. Porque hoy por hoy se utiliza mucho el click, porque como se edita mucho la música, entonces, si vos tocas esa parte que, no sé, te equivocaste, podés cortarla y pegarla. Antes no. Antes como grabábamos en cinta abierta, uno, dos, tres, hacía toda la canción, y si alguien le pifiaba, te la pasaba puteándolo, porque doble para hacer, ¿sabes? El fill para terminar, capaz que ahí le pifiamos, dijimos, como 4 minutos de la canción, en el último golpe le pifiamos, bueno, otra vez. Pero bueno, ese era nuestro comienzo, entonces como que ahí se ve la verdad, ¿no? Lo que en la sala de ensayo es pura distorsión, pura todo al palo, ahí en el estudio no es así, y ahí te desnuda la música, y bueno, en algunos aspectos decís que bueno, y en el otro era el no, pero lo que es el tema de los primeros shows, porque bueno, a ver, tenés la al Chizo ahí para darte una mano, pero supongo que tuvieron que hacer todo un rodaje para, bueno, después terminar compartiendo escenario con el Chico Larremo, con el Callejero, hasta llegar al Cemento del 2004, ¿no? Sí, y los primeros shows fue algo similar a lo que te decía con respecto a las grabaciones. Nosotros no sabíamos prácticamente cómo se organiza una fecha, era ir a un boliche, che, ¿qué hay que hacer acá? Quiero tocar acá, ¿qué hay que hacer? Bueno, tenés que vender entradas y esa clase de cosas que cualquier banda que arranca lo tiene que hacer.
que después a la distancia obviamente uno va adquiriendo como un conocimiento y va buscando como un camino por donde querés ir, y bueno, ya a los 3, 4, 5 años ya decidimos no esto de vender entradas, esa clase de cosas ya se desvirtuaba por lo menos lo que queríamos nosotros, y bueno, ya dejamos de hacerlo, ¿no? Pero como toda banda cuando arranca, ¿no? Y vienen los amigos, los compañeros del colegio, la gente del barrio, mi vieja, mi viejo, capaz que alguna abuela caía, ¿viste? Contale a hacer barullo y que vaya la gente. El bulto suma. Sin duda, y viene tu abuela y viene tu primo y le cobra la entrada a él, le cobra la entrada a tu vieja y le cobra la entrada a tu mujer, a tu novia. Es así, ¿viste? Sí, claro. Claro, porque, claro, tenés que cubrir esos gastos y. A veces cuando cuento estas cosas, como que te cagas un poco de risa, pero es real, loco, es real, porque a veces con tal de mantener este sueño, hasta a veces nosotros poníamos la plata porque, no sé, invitabas a tu novia, no le vas a hacer pagar la entrada a tu novia, pero decís, che, acá está la guita de la entrada de mi novia, lo estás pagando vos mismo, pero es intentar es seguir soñando con la música. Ah. Bueno. Es parte de la historia. ¿Cómo? No, digo que es parte del camino, ¿no? Que nada, esa apuesta a venir, que yo te invito y venía a escuchar. Yo tengo un amigo que puede venir con tres más, ¿viste? Y esos tres más venían, pero ni capaz que le gustaba el rock, ¿viste? Pero el chabón iba. Pero a vos no te importaba, porque quería que haya bulto y bueno, qué sé yo. Y después. O los que te compraban la entrada y no iban. Para darte una mano con la plata. Pero bueno, todos pasamos por esa. Y, qué sé yo, creo que eso es parte de cualquier crecimiento, de toda banda, ¿no? Después cuando pasa el tiempo decís, nada, ¿cómo le vas a cobrar a tu vieja, a tu viejo? Y bueno, y ya después, ya fue, nada. ¿Y cómo fue, después de todo eso, de hacer toda esa movida, haber pegado el salto y haber tocado en Cemento para tanta gente y con esos invitados de lujo que tuvieron además? Tocar en Cemento fue de las cuestiones más fuertes que vivimos, ¿no? Porque fueron distintas cosas, cuando grabas el primer disco, cuando te vas de gira por primera vez, porque parece muy loco, pero es muy difícil salir de gira, más una banda under. Cuando salís del país, ¿viste? Cuando decís, loco, mira, yo estoy tocando en Chile, loco. Es muy loco, ¿viste? Esas cosas. A ver, tenemos 24 años de banda, pero seguimos siendo igual de under que cuando arrancamos, ¿no? Podemos tener más exposición, más experiencia, o más chicos y pibas que nos vengan a ver, pero, loco, yo me levanto ahora, estoy hablando con vos, estoy haciendo la tarea con mi hijo hace un rato, y mañana me voy a laburar, y es la vida de cualquier persona. Entonces, haber llegado al primer Cemento era como un paso obligado en aquellos tiempos, ¿no? Era como Cemento, obras. Y después los que tenían la suerte de hacer capaz un estadio, bueno, esa clase de cosas. Y cuando en un momento habíamos sacado el segundo disco, Tiempos Duros, donde nos dio mucha exposición, y ese disco fue que nos hizo, de no haber salido nunca de gira, pasamos a, como te decía, Chile, Mendoza, Córdoba, Rosario, Río Negro, Neuquén, un montón de lados, Mar del Plata. Y una fiesta. Infinidad de donde. Nada, haber sacado ese disco que funcionó muy bien desde el punto de vista de musical, de llegada a la gente, también un poco con la ayuda, ¿no? de que el Napoli cantara una canción con nosotros, nos hizo abrir mucho el espectro, ¿no? Nos fuimos a Salta, a Jujuy. Nos dio una posición. Entonces ya veníamos en pleno, ¿viste? Como crecimiento, por así decirlo. Ameritaba el de que sea la frutilla del postre. Y en un momento era así, me acuerdo que habíamos tocado, no me acuerdo si en el Marquí, no me acuerdo dónde habíamos estado, y che, tenemos que hacer algo. Y siempre fuimos como de arriesgar. Che, loco, vamos a Cemento, ¿te parece? Mirá que Cemento, loco, es 3 veces más grande que el Marquí, ¿eh? Y que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. En diciembre la tiramos, que era la última fecha, bueno, nos vemos en marzo en el Cemento y empezamos a laburar por eso. Bueno, llegar a ese lugar que yo de pibe iba a ver. No sé, a la Renga, a Papo, a un montón de bandas, era muy loco estar pisando, pensar que ahí adentro tocaban los Redondos, Sumo, era un lugar muy histórico. Era algo alucinante, tenía otra energía. Otra época en la que no existían redes sociales, había que salir a papelar, a repartir volantes.
a laburarla al 100% la fecha, no era que como era ahora, que con dos clics más. Igual yo soy de la política, me quedó esa historia, ¿viste? A veces creo que las redes sociales en su justa medida sirven. Pero después llega un momento que, no sé, a veces yo lo que le digo a los pibes, en este caso vos, Martín o Ramiro, cuando recibís tanta información de tantas bandas, tanto esto, tantos flyers, tanto, llega un momento que ya no terminás mirando nada y te termina ahora, ¿viste? Hay como un efecto rebote. Viste que vos estás en Instagram y ves esto, pará, loco, como que te bombardean de todos lados. Es mucho. Como que a mí me choca un poco esa cuestión, ¿viste? Sí. Porque, y después pasa todo, es muy efímero, porque, no sé, sacás un tema nuevo, la que sea, de la, puede ser de la banda más grosa, los Stones sacan un, y dura una semana, ¿eh? Y después ya fue, porque hay tanta info que no le das ni cabida a escuchar esa canción más veces. Che, ya lo escuchaste 5 veces y ya viene otra canción de otro músico. Y antes era distinto, porque antes querías escuchar un disco. Yo me acuerdo, mirá, los otros días estaba mirando acá en casa con mi mujer el show de obras de La Renga, ¿no? De ese 94 que habíamos sido, ¿no? Y me empecé a encontrar un montón de cassettes acá en hermoso. Yo grabo todo. Y empecé a escuchar esos cassettes, que mi señora me decía, tiralos a la mierda. Pero está loca. Donde tenía las grabaciones, tengo, mirá, de La Renga en Pichule, en La Renga en el Galpón del Sur, que un chabón iba con un Walkman y lo grababa. Claro, es oro eso, ¿no? Es oro. 50. Y sí, tesoro, loco. Habría que digitalizarlos y mandarlos. Me acuerdo que yo iba al Parque Centenario, salía del colegio, yo iba al Vieites. Y me iba con los pibes, me llamaba el Walkman y a los que estaban vendiendo ahí le decía, loco, a ver, ¿qué tenés? A ver, tengo, no sé, Bersuit Bergarabat en no sé en dónde. A ver, pasamos. Y lo ponía, a ver, ¿usted se escucha más o menos? Entonces íbamos en la búsqueda de cosas nuevas. Yo, por ejemplo, las canciones de Los Redondos. Yo me conozco todas las canciones inéditas de Los Redondos, Guacuamén, todo Mi Genio de Amor, todos esos temas que después se fueron, muchos se fueron conociendo, pero... O sacaron Mariposa Ponte, o Carlos Gilbardot, todos esos temas. Yo los escuchaba, entendemos que tenía, no sé, hace 1000 años. Pero bueno, a eso quería llegar. Que antes ibas detrás de la información, hoy te llega todo, y eso es lo que disiento un poco con la tecnología, ¿viste? Como que a veces terminás comiendo mierda porque te llega, no porque lo deseás, ¿viste? ¿Y qué te acordás de ese show? No sé si a ustedes les pasa, capaz. ¿En Cemento? Sí, me quedé picando. ¿Qué te acordás de ese show? ¿Qué es lo que más te acordás? Bien, me acuerdo todo, loco, porque me acuerdo que hay una canción nuestra que se llama Pelí del Norte, que en ese momento nosotros habíamos largado el primer disco, era el segundo disco. Claro. Que eso era como la fiesta, ¿viste? Dijimos, pongamos una murga, que teníamos unos amigos de Lugano, los rayados, cayeron 40 pibes y pibes tirando fuego. El que estaba adelante tirando fuego y escupiendo fuego, una locura, ¿entendés? Por esto que te decía antes, ¿viste? Claro. Sí, loco, estaba toda la gente pegado el fuego en el techo de cemento, todo caos, bueno, el lugar al palo. 100 grados en cemento. Terrible, ¿viste? Que a la distancia decís, pero bueno, en ese momento estaba todo tan caótico, tan descontrolado que bueno, no es que se permitía, ¿viste? Que te mandaban mal, ¿no? A la distancia estábamos mal, ¿no? Que después, cuando ves todo lo que pasó posterior a todo eso, es una cagada, no tendría que haber pasado. Pero bueno, era lo que vivíamos, ¿no? Bueno, y de repente ya sabíamos que Napoli iba a venir, porque había venido a ensayar. Habíamos ensayado todo con la murga, habían venido, no sé, 10 pibes a la sala, porque eran 40, pero vinieron 10 a más o menos ensayar. Ya teníamos todos los invitados, bueno, habíamos puesto, no sé, un cajón peruano, que era el Checho, un amigo nuestro, que había grabado en el disco Tiempo. Entonces teníamos todo recontra ensayado, la escenografía, todo. Y bueno, llegamos al lugar, toda esa magia del lugar, probamos sonido, y bueno, después, bueno, cuando esa historia que yo siempre cuento, estábamos en el camarín y acá en Napoli con Papo, dijo, vengo con un amigo, y nosotros no sabíamos ni que iba a venir. Termina ahí entrando Papo, y Papo me dice, bueno, imagínate, nosotros teníamos pues, el póster en mi casa y de repente estaba Papo en el camarín y me dice... Abre la puerta, Papo, y sale Dios, ¿no? Aparece un aura. Bueno, eso fue otra de las cosas que fue lo más impactante. Mirá, ayer lo estaba hablando con Dios en la nota,
cuando lo conocí al Indio, yo era pibito, tenía 15 años, estaba en la sala de la Renga y la Renga ensayaba con los Redondos ahí, claro. Ahí en Gregón. Yo era pibito, entonces cuando pasó, ¿qué haces, pibe? Me dijo, nada, ¿viste? No hablé dos palabras, nada más que eso. Fue súper impactante, pero era desde el lugar de fanatismo y desde el lugar de mirá quién es, ¿no? Claro. Ya cuando lo conocí a Papo, yo ya era músico y ya lo disfruté de otro lugar, de músico a músico. Y recuerdo que entonces me dice, estábamos recopados ahí, todo flasheado, ¿no? Estábamos como congelados porque cuando vos sabés que va a venir alguien, medio como que la pensás, cuando de repente estás hablando con uno de tus ídolos musicales, llega un momento que estás en esa dualidad y decís, loco, ¿la estoy soñando o qué está pasando? ¿Viste? Porque está Cemento, la organización, los shows, la gente, ¿entendés? Súper saltando, agitando la movida para que salgamos a tocar, aparece Papo, y en un momento Papo me dice, loco, Juan, ¿puedo tocar un tema con ustedes? Me dice, ¿viste? Como que yo decía, loco, sí, vení. Que yo no entendía nada, ¿viste? Le digo, ¿cómo que no, loco? ¿Qué hacemos? Pero nosotros no habíamos ensayado nada. Y le digo a los chicos, che, ¿qué hagamos? Bueno, hagamos el viejo, qué sé yo, claro, cualquier tema estándar que sin ensayar más o menos lo puedes hacer. Siempre me cago de risa esta historia, la cuento porque me dice, ¿y qué tonos son? ¿Viste? Y le digo, la concha de tu hermana, boludo. Es tu canción y no sabes el tono, boludo. Y de ahí nos cagamos en la risa. Y después de eso pegamos la re buena onda. Y recuerdo que después él estaba sacando, Buscando un Amor, uh-huh, el disco ese que a mí me encanta. Estaba en rueda de prensa y todo, y siempre nos nombraba a nosotros. Y era, imagínate eso, loco, de haber vivido eso. Y decía, ¿qué opinaba del rock argentino? ¿Qué escuchaba? ¿Qué le gustaba? Y ahí para allá decía, a mí me gusta la Renga, la Mississippi, Memphis. Y ahora estoy escuchando una banda que me vuelve loco, maldita suerte. Imagínate, loco. Te ídolo. Pero loco, sin duda, ¿entendés? Está. Es así. Parte del sueño cumplido. Claro, es muy loco, porque es el referente del rock and roll argentino, es Papo. Y después, para mí, parte de ahí, para mí, es mi manera de ver, como que la actitud de esa rockera nació de Papo, y después todos los que venimos atrás, vamos tomando como cosas de él, ¿viste? Porque mismo a la Renga o los Redondos, todo como que vienen como de esa base, ¿viste? Y de viste, a ver, bueno, salió el documental de Cemento y todo, ¿pudieron recuperar algo de los materiales de ustedes de allá? ¿Tienen algo grabado? ¿Tienen recuerdos de esa noche? Mirá, no, ¿sabés qué no? Mirá, nosotros en Cementos empezamos a tocar en 2004, bueno, habíamos tocado como 3 o 4 veces ese año, estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos en Cementos. Recuerdo esto, mirá, cuando nosotros montamos toda una, montado hace 16 años atrás, ¿no? Una cámara arriba, acá había como tipo un balconcito, la cámara para filmar el show. Vos podés creer que esto es, lo cuento y a veces me quiero morir. Estábamos filmando todo, cuando se sube Papo, se engancha la cinta, loco. No, no, muy verde. No. Y después, otra cosa, cuando pasa loco, hicimos un disco nuevo, que esto creo que había pasado ya año y medio, y bueno, dedicamos el disco a Papo, ¿no? Porque es un referente. Y queríamos rescatar el show ese que lo habíamos grabado multipista en una. Se llama Adat, ¿no? En aquella época, ¿eh? El tipo se espera con cinta. Claro. Y nos habían dado la cinta en multitrack para que el día de mañana, si lo queríamos mezclar, ¿viste? Como somos todos los músicos, ¿no? Ayer somos recolgados, sí. Nunca supimos dónde estaba ese multitrack para mezclarlo y meterlo como bonus track en el disco, ¿viste? Bueno, esas cosas son esas cosas que a veces yo digo de ser un poco más prolijo, que no lo dio los años, pero al comienzo, las cosas que quedaron en el camino, porque tampoco había mucho backup de todo hoy por hoy. O sea, en el celular, esto, o mañana lo dejás en Instagram y ya queda ahí, y bueno, el día de mañana que se o quedan en las redes, ¿no? Totalmente. Juanjo, sí. Paso una pregunta. ¿Y cómo, en comparación a otro gran paso que fue haber estado en el Teatro Vorterix, haber podido grabar un DVD,
¿Cómo lo vivieron a nivel banda? Porque nada, entiendo que es algo consagratorio para una banda under, tener la posibilidad primero de grabar un material como el que grabaron, que es un material impresionante, sumado a los invitados, estuvo Dano Marcielo, estuvo Pitilla, seguramente murió de invitados, pero Ale Kurz. ¿cómo fue Ale Kurz del Bordo? ¿Cómo fue encarar ese proyecto? ¿Cómo se surgió en la banda? Fue loco porque cuando decidimos hacer, no veníamos haciendo lugares grandes como para irnos a bordo, ¿no? Veníamos de hecho haciendo lugares chicos, siempre fuimos medio atípicos a todo, ¿viste? Como que a veces, no sé, nuestra manera de ser fue como cuando veníamos de tocar en el Teatro Colegial, esos Flores, no sé, en 2006, 10 años atrás, después de Cemento ya empezamos a ir a los teatros colegiales, en todos esos lugares. Ya nos sentíamos incómodos, siempre fuimos medio particulares. Che, loco, esto es demasiado perfecto. Vayamos a lugares más chicos que la disfrutamos más, tocamos a la hora que queremos, tocamos, no sé, el tiempo que queremos, cortamos y tomamos una birra, después volvemos. Esa cuestión más informal nos llevó a que siempre manejarnos de esa manera, ¿viste? Cuando decidimos festejar los 20 años, dijimos, vamos a un lugar grande porque lo ameritaba. Y bueno, siempre está bueno ir a un lugar grande y poder invitar a muchos músicos que uno ha compartido a lo largo de todos estos años. Que está bueno poder invitarlo a esos lugares, ¿no? Porque a veces vos te vas a tocar no sé, a Rosario y no podés invitar a estos músicos o a cualquier otro amigo, ¿no? Porque también participó el Gordo Pablo, Faca, Fernando Cosenza, un montón de músicos que son parte de esta historia. Entonces dijimos, hagamos ahí y invitemos a todos y bueno, disfrutemos yo. Faltando 15, 20 días, una cosa así, dijimos, che, loco, ¿y si grabamos un disco en vivo y lo hacemos un DVD? No, ¿Cómo estás, loco? buenísimo. Faltando 15 El días. tiempo claro, el tiempo de planificación, buenísimo. No, no, pero lo que pasaba en esa época, que ya veníamos como 3 meses sin tocar y estábamos recontra ensayados. Ya la lista la teníamos, no sé, un mes y medio atrás ya la teníamos ensayada. Claro. Ya tocábamos los 25 temas sin parar. Viste que a veces uno necesita como ese entrenamiento de 25 temas sin parar. Pero a Claro. veces uno vas allá, toca 5 temas, te vas a tomar una birra y bueno, y parás un rato. Que eso está mal a veces, porque cuando pones el vivo no haces eso, no tomás 5 Claro, temas, no claro. tocas 5 temas y, Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que determinado show, por la mitad del show, hay un bache, porque vos estás muerto, yo no puedo respirar, estoy agitado, porque no estoy entrenado, ¿viste? Claro, normal. Esa es una de las cosas que yo aprendí, esta es una anécdota que te cuento. En los últimos Huracán, que hacía La Renga, yo fui justo el último show, el último de 5 o 6 shows que dieron. Y yo estaba en el ensayo, fue un miércoles, y ya el sábado arrancaban con la serie de show. Y en el ensayo yo lo escuchaba Chizo, dejando la vida. Claro, Che, no ¿cómo me le daba, jodas, no? loco. Te cantaste 30 temas dejando la garganta y dentro de 3 días empiezan 6 shows en estadio. Y a mí me dice Negrito, viste, yo desde pibe que. Negrito, escuchá una cosa. Vos tenés que entrenar, vos tenés que jugar, digamos, entrenar como vas a jugar. Y es verdad, loco, es así. Vos no podés estar cantando, cuidándote así, porque si vos cantás al palo, loco, Claro, tenés que claro. entrenar la cabeza en esa parte. No podés salir a trotar a 2 por hora, a la vuelta a manzana y después querés jugar un partido en cancha de 11. No vas a tener. Y eso lo aprendí, es verdad, no te digo estar al 100%, pero cuando ensayo para los shows, los últimos shows, estoy al 90% metiéndole Esforzá, mecha está bien. para poder rendir después. Porque te pasa eso, como te decía, en la mitad del show, ya cuando entras en años, ya tengo 44, vengo rock and rollado hace muchos años, si no estás entrenado en la mitad, digo, che, loco, estaría bueno parar 5, ¿no? Che, Pero no da, Juanjo, ¿viste? y cuando vos Sí. tuviste que cantar en un estadio, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste en la voz? ¿Te temblaron las patas? ¿Cómo fue? Contame un poquito la personal tuya. Sí. Lo bueno que tanto cuando tocamos en Vélez con La Renga o cuando tocamos hace 2 años con Averizo en el Estadio Único de La Plata, ya veníamos con años de estar tocando. ¿Viste? A veces hay ciertas situaciones como que, a ver cómo decirlo, a veces, no sé, cuando entras en el estudio por primera vez, a veces los nervios, la incertidumbre, la inexperiencia te lleva a que a veces te gana el estudio
viste, te pones nervioso cuando te equivocás tres veces, la puta madre, te pones nervioso y después capaz que ya no te rinden las cosas. En este caso, tanto en el Estadio Único de La Plata, como ya veníamos con muchos años, con muchos shows encima, entonces nos dedicamos a disfrutarlo. Y eso es alucinante cuando claro. Donde vas, podés tocar y tenés muchos años y muchos shows encima. Entonces, lo que fue tocar en esos dos lugares es increíble, porque vos respirás y te estás escuchando, ¿no? En un estadio. Imagínate, vos estás arriba de un escenario y escuchás el bombo que abajo te está sacudiendo las piernas, pero a un nivel que te has parado y te movés, ¿no? Es alucinante, porque es solamente vibración. Y eso que no escuchaste nunca en tu vida, porque nunca uno toca en esos lugares, las bandas altas, ¿no? Sentís el bajo, sentís monitores, sentís los selfies de los costados, los low abajo, loco, te da una potencia banda, bárbara. Más en bandas como capaz que nosotros, que hacemos un rock medio así, salvaje, por así decirlo, medio crudo, nada, poder plasmar esa potencia que uno pretende plasmar, está genial, ¿no? Más fácil, por lo menos más fácil mostrarlo. Sí, tal vez es porque es lo que buscamos nosotros, porque el estilo de nuestro, capaz que si tocaríamos, no sé, o reggae o blues, capaz que no hace tanto, no hace falta que pegue tanto abajo, porque no es como el criterio musical del estilo, ¿no? En el caso claro. nuestro, es bomba al palo y un bajo, ¿viste? Entonces como que hace falta que haya pegada, digamos. Entonces en estos lugares, eso existe, ¿no? Ya te digo, en Vélez fue alucinante porque estaba espectacular tocar ahí, y nos pasó en el Estadio Único de La Plata, que también, ya con muchos más años, donde capaz que hay otros sistemas de sonido y otra movida, lo disfrutamos aún más, porque también tenemos más años de experiencia, ¿no? Hace un ratito hablabas y puntualizabas las giras, y en el 2015, de 2015 a 2016 hicieron la gira de Rumba a los 20 años. ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la recibieron? ¿Cómo les fue? Nos fue re bien. La verdad que... bueno, esta decisión de hacer el disco era antes de festejar los 20 años, perdón. Era empezar a recorrer muchos de los lugares donde habíamos recorrido tantos años para nada, para tocar y también, no sé, comunicarle a todos los pibes que íbamos a hacer Vortex, ¿viste? Entonces, como hicimos como un laburo de, no sé, Las Flores, Tandil, como y un montón de lugares. Fue muy loco, porque siempre cuento una anécdota también. Yo me divago un poco, ustedes me empiezan a indagar cosas técnicas y yo me engancho. Si ven que me cuelgo mucho, háganme así. Dale. Recuerdo, mirá, habíamos hecho Las Flores y de Las Flores nos fuimos a Tandil, era sábado y domingo. En Las Flores nos fue re bien en un club, muchísima gente, zarpado. Y ya como estábamos ahí, dijimos, che, vayamos a Tandil, que hay una punta, hay una gente que quiere. Domingo, 1:30 de la mañana del lunes, laborable. Imagínate, ¿viste? De estar así al palo fue 18 personas en el lugar, ¿viste? A ese nivel, ¿viste? ¿Cómo, boludo? Venís, me quedo prendido fuego de lo que fue la fecha anterior y digo, ¿para qué vinimos acá, Tandil? Te mata la moral. La mañana. Te mata la moral. Era como que no tenía sentido. El hecho era que ya que estábamos de gira, aprovechemos y vayamos, porque a veces claro. en las giras, para las bandas under, en todos los productores que te contratan o que te llaman, es como que, bueno, a ver. De acá, lo que sea el traslado lo paga uno. De acá, lo paga el otro. Entonces vas armando la gira para que sea más accesible para claro. el que te contrata, ¿no? Y nosotros poder hacer la gira, nosotros somos una banda anda, ¿no? Es que somos donde vamos, los lugares explotan y. No, es todo tripa y corazón y darle, ¿no? Y bueno, 18 personas. Pero es muy loco porque de esas 18 personas, que vos decís, loco, ¿para qué vinimos acá? Porque un sacrificio enorme y estando acá. Dimos un show como, no sé, uno de los mejores, si te pones a pensar, porque no sé, dijimos, estamos acá, vamos a tocar. Y de esos 18 pibes, 12 vinieron a Vortex, loco. Claro, excelente. Dije, resultó. Pero por eso te digo, es re loco, siempre la cuento de ese pibe, digo, no importa, loco, si haya 10, 5, 500 o 10.000, no tenés que tocar, porque esos 18 pibes que fueron a verte a vos, loco. Después, estratégicamente, te sirvió o no. Estuvo bien o no, es otro tema. Estás ahí, los pibes fueron y pagaron una entrada. Y siempre les cuento eso. Y metieron 12 de 18, un promedio espectacular. Alucinante, loco. Una combi de Tandil trajiste.
No, y fue una cumbia de Tandil de verdad, ¿eh? Es así. Entonces, en el lugar que menos esperás o pensás que, ¿para qué vinimos? Es alucinante. Seguramente cuando muchos chicos escuchen la nota, seguramente se van a acordar de esa fecha. Que Juanjo, de Tandil, llevo, la barriga de esa zona. Te llevo para ir cerrando a la actualidad. ¿Cómo ves el Under hoy? ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Cómo pensás que ustedes pueden llegar a estar después de esto? Yo al Under lo veo bien, yo lo veo unido, ¿viste? Y estas situaciones atípicas, como te decía yo, es como que aún nos une más, ¿no? Porque estamos todos desesperados, estamos todos queriendo tocar, ensayar y todo, entendiendo la movida, pero se está haciendo mucha música entre muchos amigos, muchos videos, entonces como que te va uniendo, loco, a ver, ¿cómo sobrellevamos esta situación? Grabemos, toquemos, y vamos haciendo música, y está bueno, ¿viste? Yo creo que después de esto grabaremos un disco y sigue tocando. Yo lo veo bien porque mientras existan las ganas de tocar, ahí está la papa. Yo siempre cuestiono eso, ¿no? Digo eso porque yo tengo 44 y hace 24 que estoy en Maldita y todavía siento la misma emoción grabando una maqueta acá en mi casa que cuando hice el primer disco. Entonces, mientras tenga la llama encendida, dale. Vamos por buen camino. Creo que eso es un indicio. Ustedes están haciendo radio y de repente sienten esas ganas, eso que les copa. Si te empieza a romper la bola, no sé, tengo que hacer esta nota, ya es como nada, preguntate si realmente querés estar. A mí no me pasa eso, me gusta ensayar, me gusta tocar. No, nosotros por lo menos. Pero bueno, a veces todos los días tenemos otra idea. Sí. Todos los días metemos idea nueva, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Después, bueno, vemos cómo lo hacemos, bueno, pero tenemos idea. Pero esa es la que juega siempre. Pasa en la, bueno, ustedes con la radio, nosotros con la música, o cualquiera que esté relacionado con el arte y toda esta historia. Creo que esos son los indicios que uno tiene que poner en la balanza al momento de tomar decisión. A ver, tengo ganas de hacerlo. Obviamente que hay días que te va a pasar que no tenés la energía. Pero bueno, el tema es cuando ya realmente te pasan 2 meses y no tenés la energía, bueno, ya está. ¿Y te ves festejando? ¿Se ve festejando los 25 años o no, después de todo este parate? Si bueno, che, vamos a hacer una fiesta grande, sí, de 25. Sí, sí, mira, justamente estábamos hablando con los chicos estos días de que como el disco, la idea era sacarlo este año, nada, como viene el panorama, yo no sé cuándo lo vamos a grabar y cuándo lo vamos a lanzar. Capaz que lo lanzamos o a fin de año o a principio del que viene, pero ya al principio el que viene ya son los 25. Entonces como que es medio complejo festejar 25 años y presentar un disco. Vas a tener que hacer un todo junto. Bueno, presentamos el disco festejando los 25 años. Bueno, así hicimos cuando festejamos los 20 años. Festejamos el disco corazonalmente y después los 20 años. Bueno, eso es importante. Y como te decía, perdóname, te decía. ¿Cómo? Sí, decime. Te decía lo del DVD, que me colgué, divagué, me fui a la mierda. Y cuando decidimos hacer el disco, después dije, bueno, ya estábamos tan ensayados que dijimos, bueno, pongamos la consola, llamamos a los chicos de Romaphonic, montaron consola, hicimos todas las tomas con todas las cámaras y dijimos, hagamos todo, que quede un registro. Si es algo potable, lo lanzamos. Y si, porque a veces te condiciona el saber que vas a grabar un disco o que vas a grabar un DVD y a su vez tenés que disfrutarlo, porque a veces te volvés, che, no digamos tal cosa o no hagamos tal cosa porque capaz que queda mal después para la grabación. Sí, claro. Yo me solté, lo redisfruté el show y todo lo que está ahí es lo que es fácil. Y cuando lo escuchamos dijimos, la mierda, mirá qué bien que suena. Mirá cómo sonamos. ¿Somos buenos? Dijiste, somos buenos. Pero también es fruto de... No, eso nunca, loco. La verdad que eso es una gran verdad. Pero lo que sí rescato de la banda, fuimos muy perseverantes, ¿no? Y siempre fuimos en busca de algo. Por ejemplo, en el caso personal, yo toco la guitarra, no sé, 4 puntos, ¿eh? Siempre. Pero trato de que esos 4 puntos rendir al 4 puntos, ¿eh? Aprobar. Y a veces encontramos como eso. No, pero a veces creo que pasa por encontrar ese equilibrio justo de saber hasta dónde das, ¿eh? Claro. Es como que yo, no sé, quiera cantar como Bruce Dickinson y no llego al registro, pero me la paso todo el show tratando de llegar a esa nota. A ver, va a sonar como la mierda. Entonces, si no llego... Sabés que jugás a la mitad y vas a rendir. Bueno, así es como tiene que ser todo. Claro. Viste que a veces te pasa, no sé, ustedes hacen radio, capaz que
quieren hacer, no sé, preguntas complejas para darle como un todo. Y a veces, si no te sale, boludo, ¿cómo comer? Claro, será simple, juega simple. Que el 5 se la dé claro, al 8 y el 8 se la dé al 9. Y a veces es así. Entonces, adquirimos todo ese conocimiento, mucha experiencia, muchos shows y mucho. Entonces, es esto, ¿viste? Nos sabemos hasta dónde rendimos. Quiero decir con esto es que los años, los errores, los aciertos, las cagadas que nos mandamos y todo, nos han llevado a encontrar como un camino que es este. Realmente, por ejemplo, en la banda, el Kia, que es el batero, es como el motor de la banda desde el punto de vista musical. Y eres un tipo que te puede tocar doble bombo toda la canción al palo, o si la canción pide tocar uno y uno, va. Y esto es lo que hablabas recién vos, Ramiro, ¿viste? Es esto de que si la canción pide uno y uno, un punteo acá, porque no, boludo, si la canción pide el punteo lo tocamos y si no. Entonces fuimos encontrando realmente eso, y eso fue lo que nos dio como esta cuestión de experiencia, ¿no? Y haberse rodeado de autores que nos han enseñado mucho, como Germán Guillemer, los últimos discos, gente. Haber grabado en Romafón y nos da un cierto profesionalismo que podemos mostrar nuestra música, ¿viste? Creo que Germán fue en los últimos discos el que nos dio un empujón bárbaro, porque nos obligó a aprender un poco más de música, que a veces era todo más sangre y rock and roll, ¿viste? Dale, dale. Pero a veces es una cuestión, bueno, loco, sí, la tomé con eso, pero busquémosle otra vuelta. Juanjo. Sí, porque sí. Sí, dale vos tranquilo, dale, así cerramos el concepto. Cerramos el concepto, dale tranquilo. Lo que te quería decir que a veces en la música nos pasó que todas las inquietudes musicales que me pasa a mí desde lo artístico, las tuve que plasmar siempre en la misma banda, ¿no? Entonces por eso hay discos que son mucho más rockeros y otros capaz que no tan rockeros, pero porque así lo deseábamos, ¿no? Porque a veces me pasa que no quiero cantar todos los temas al palo, dejando la garganta. A mí me gusta y es un estilo que me siento cómodo porque estoy acostumbrado, pero también quiero cantar tranqui. Bueno, entonces eso lo vamos plasmando, esas inquietudes musicales las vamos plasmando. Y está buenísimo que tenga de todo también, porque si no, es todo lo mismo también. Si vos haces ocho discos con la misma onda. Claro. A ver, es parte de la evolución, ¿no? Porque, como te decía, el Kia en los primeros discos, él era doble bombo, cuatro tones, chancha, y era ¿viste? Y después lo ves y tiene una batería de cuatro cuerpos, como lo toca Charlie Watts, y toca lo justo, y si pide, la toca, pero si no, bueno, esa es parte de la evolución. Menos por menos es más en la fórmula, ¿no? A veces es así, ¿no? Porque se clarifica un poco todo, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que nos encantaría seguir hablando, pero el tiempo en internet es medio traicionero. Entonces, esto en cualquier momento nos va a decir gracias por haber venido y no te quiero dejar colgado la mitad de la respuesta. Nos encantaría que después de este bolonqui podamos juntarnos o hacer alguna movida todos juntos acá en Zona Sur o allá por Capital, que tenemos también un lugar disponible. Organizar algo todos juntos y tomar algo y charlar, y seguramente, por lo menos yo tengo ganas de escuchar más anécdotas de todas esas noches, de cemento, de hechizo. Sí, a veces, mirá, yo no soy de dar muchas notas últimamente porque no sé, como que me quemé con algunas cosas, pero últimamente me voy copando y cuando Ramiro me dijo, loco, hacemos el tema, que dije, sí, bueno, da, vamos a hacerla porque siempre tuvimos la. Mejoró. Y a veces yo me recuerdo con estas anécdotas, y a veces parezco el abuelito que cuenta anécdotas cuando era pibe, pero a mí me copa porque me remonta a cosas que no hablo cotidianamente, y nada, me vienen, estoy hablando con ustedes y viajo a través del tiempo. Sí, cuando yo te voy a invitar, cuando empiece el programa nuevamente, que tengamos el estudio, que podamos hacer, si tenés ganas de venir, si no hacemos una nota por teléfono y le damos un marco más importante a la nota. Sí. Lo vamos a hacer. Listo. Juanjo, lo vamos a hacer. Te quiero agradecer yo puntualmente, nada, lo contaste vos, pero bueno, la predisposición para la nota, arreglar el día. Sé que no sos muy notero, pero bueno. Sí, lo he hecho muchos años, pero bueno, últimamente no, cuando me alejo un poco de las redes y estas cuestiones que me pasan, realmente me harto de todo, pero no por algo particular, porque yo me canso. Pero después empiezo.
me llama Diose, me llama vos, me llama Lucas, me llama Chiqui de Banda Brava, y me empiezo a ocupar porque son toda gente que aprecio y que banca la movida, y cuando la gente que banca la movida es un ida y vuelta, loco, así que para mí estoy muy contento de hablar con ustedes, de darme la posibilidad de expresarme, perdón si me cuelgo y me mando no, además, ¿viste? Pero bueno, es la emoción, y bueno, qué sé yo, ¿viste? Es así. Me vuelvo a veces medio como nostálgico. Capaz que la cuarentena te vuelve un poco medio nostálgico. Muchas gracias, Juanjo, en serio. Chao, Martín, chao, Ramiro. Abrazo grande. Abrazo para todos, gracias.